¿Pero qué vas a hacer, padre? No puedes seguir escondiéndote tras las faldas de Atenea. Atenea ha muerto por toda esa rabia que te consume, Kratos. ¿Qué más quieres destruir? Las zarpas de la muerte no me vencieron. Las hermanas del destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. Eres un impertinente. No voy a seguir tolerando tus insolencias. Si te ayudo, caeremos los dos. Zeus vuelve a ganar. Por destruir a Zeus, fue por lo que me salvaste de morir. Yo te salvé para servir a los titanes. Permíteme que cumpla mi venganza. Escucha atentamente, Kratos. Tú eras un simple peón, nada más. Tú no debes preocuparte por Zeus. Esta es nuestra guerra. ¡No la tuya! ¡Gaia! He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. Cumpliré mi venganza. Hemos terminado, Zeus. ¡Las puertas del Hades nunca me han retenido! La muerte no es ningún obstáculo para el decidido, Kratos. ¿Atenea? Te he echado de menos, espartano. Yo al sacrificarme por el dios Zeus, ascendí a un plano mucho más elevado. Aún pareces pertenecer al Olimpo. Las apariencias a veces engañan, Kratos. Como los hijos del Olimpo. Tal vez. Pero recuerda, mi muerte la produjo tu espada. Mi espada buscaba a Zeus. Sé rápida con tus palabras. Mientras hablamos, la guerra por el Olimpo sigue adelante y hace sufrir al hombre. ¡Que sufran! La muerte de Zeus es lo único. Zeus no caerá tan rápido como Ares.
Para destronar al rey de los dioses, es preciso que busques la fuente de su fuerza. La llama del Olimpo. ¿Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus y ahora deseas destruirlo? ¿A qué es debido este cambio? He visto verdades donde antes no las veía. Quizá esto te haga recobrar la confianza. Estas son las espadas del exilio. Te servirán de guía durante la búsqueda de la llama. Recuérdalo, mientras Zeus siga reinando, no habrá esperanza para el ser humano. Apaga la llama, Kratos, y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán.